El Señor esté con todos vosotros. Celebramos en este viernes la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús en nuestra parroquia de Nuestra Señora de Jesús, pues doble solemnidad, ya que es el patrón de la Asociación de la Tercera Edad de nuestro pueblo. Este año, celebrada de una forma especial, como todas las celebraciones que hemos tenido hasta hoy, pero sin perder la alegría y la devoción, pues a tan grande Señor como es nuestro Señor Jesucristo, en su corazón de Jesús, ese corazón que acoge y que ama a todo el mundo. Con este talante de alegría y de novedad en este tiempo de crisis y de pandemia, nos ponemos bajo sus pies y su protección y vamos a invocar todas aquellas veces, a recordar todas aquellas veces que no hemos sido transmisores de ese amor de Cristo hacia el prójimo. Que Dios siempre misericordioso tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso concede a quienes, alegrándonos en el corazón de tu Hijo amado, recordamos los inmensos beneficios de su amor hacia nosotros, merecer recibir una inagotable abundancia de gracia de aquella fuente celestial de los dones. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios
los siglos de los siglos. Lectura del libro de Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo: Tú eres un pueblo santo para el Señor, tu Dios. El Señor, tu Dios, te eligió para que seas, entre todos los pueblos de la tierra, el pueblo de su propiedad. Si el Señor se enamoró de vosotros y os eligió, no fue por ser vosotros más numerosos que los demás, pues sois el pueblo más pequeño, sino que, por puro amor a vosotros y por mantener el juramento que había hecho a vuestros padres, os sacó el Señor de Egipto con mano fuerte y os rescató de la casa de esclavitud, del poder del faraón, rey de Egipto. Reconoce, pues, que el Señor, tu Dios, es Dios. Él es el Dios fiel que mantiene su alianza y su favor con los que lo aman y observan sus preceptos, por mil generaciones. Pero castiga en su propia persona a quien lo odia, acabando con él. No se hace esperar a quien lo odia, lo castiga en su propia persona. Observa, pues, el precepto, los mandatos y decretos que te mando hoy que cumplas. Palabra de Dios. Y alabamos. Salmo responsorial. La misericordia del Señor dura por siempre para aquellos que lo temen. Bendice, alma mía, al Señor. Sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como víctima de propiciación por nuestros pecados. Queridos hermanos, si Dios nos amó de esta manera, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nadie lo ha visto nunca. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros
y su amor ha llegado en nosotros a su plenitud. En esto conocemos que permanecemos en Él, y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo para ser Salvador del mundo. Quien confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él. Dios es amor, y quien permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en Él. Palabra de Dios. Señor esté con todos vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo tomó la palabra Jesús y dijo: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Palabra del Señor. Queridas autoridades, señora alcaldesa, los regidores de nuestra parroquia de Jesús, Adelina y Juan, la junta directiva de la Asociación de la Tercera Edad de Nuestra Señora de Jesús, la cabeza de su presidente, Miguel, y todos los que formáis el equipo directivo, los obreros parroquiales y hermanos todos en Jesucristo, y hoy puesto bajo la protección del Sagrado Corazón de Jesús, que es, ni más ni menos, el patrón de vuestra asociación. Como decíamos al principio, hoy es una celebración un poco especial dentro de este tiempo, ya podríamos decir, de esta vida, de todas las precauciones que se han tomado a nivel nacional para poder de alguna forma afrontar y superar esta pandemia que nos ha descolocado a todos, que de alguna manera pues, ha roto un poco las estructuras tanto sociales como políticas como económicas de nuestro país, también de nuestra tierra y a cada uno de nosotros también, pues no perdemos lo que es la esperanza y lo que perdemos la ilusión de querer avanzar hacia adelante y de querer superar aquello. El ser humano es una persona que
siempre ha gozado de esperanza y de saber reconstruirse y también de renovarse. Pues en esto estamos y dentro de este tiempo pues vamos siguiendo hacia adelante con ilusión, con ganas, con alegría y con ganas de superarlo. Podríamos decir que el día de hoy se nos invita a beber de la fuente de la salvación. Dios nos ama con un corazón humano. Sintetiza esto nuestra fe. Porque Jesús es 100% humano y 100% divino. En Él está mezclada en todo su ser la divinidad y la humanidad. Y sin dejar ser Dios, de Dios y luz, de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero, como proclamamos en el credo, nos ama con toda su humanidad, con los sentimientos de su corazón entregado. Tres aspectos nos pueden ayudar a vivir esta fiesta de Cristo que tiene el rango de litúrgico más alto como es la solemnidad. Primero, la Iglesia nunca ha vivido sin la contemplación del corazón de Jesús. Así lo testifica el Evangelio de San Juan en el capítulo 19. Junto a la Virgen, a Juan y a María Magdalena, se han situado todos los hombres y mujeres que han contemplado al que nos ha salvado, abriendo su corazón porque nos ha visitado la entrañable misericordia de nuestro Dios, como rezamos en la oración del Magnífico. A lo largo de los siglos, los testigos que han contemplado la fuente de la salvación han pedido con gozo esa fuente de la salvación y han descubierto aquello que decía San Bernardo, de beber del néctar de su amor y misericordia que brota de su corazón traspasado. Segundo, la contemplación ha dado paso a vivir aprendiendo de lo que nos dice el Evangelio de San Mateo. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso. Aquel deseo de vivir, de imitar la mansedumbre de su corazón, llevó al padre Foucault a vivir entre los tuareg, entre los pobres en su hábitat del alma. En el fondo, todo fue fruto de su contemplación eucarística del corazón abierto de Cristo. Evangelizó con la bondad del corazón, unió inseparablemente la Eucaristía con el corazón de Jesús. En la Eucaristía es su corazón abierto que se nos da de par en par. Y tercero y último, siempre recuerdo entusiasmado las preciosas palabras del Padre Arrupe: vosotros, los que decís que los pobres os han evangelizado, aprended de ellos a conocer y amar su corazón. El corazón de Jesús es la espiritualidad profunda de los pobres, de aquellos que saben que lo peor que nos puede ocurrir es vivir sin corazón. Una lucha por la justicia sin corazón, un sacerdote sin corazón, un catequista sin corazón, una madre sin corazón, un padre sin corazón. Un ser humano sin corazón no es humano. Aprender de Jesús es vivir en la alegría de saber que somos amados por su corazón para, creciendo por dentro, servir por fuera a los que viven en todas las periferias de la vida. Y no solo me refiero a la pobreza material que también, sino tantas y tantas veces a la pobreza espiritual o falta de valores. Aprendamos de Jesús a tener paz, alegría y mansedumbre y una humanidad que no nos quepa dentro de nuestro corazón. Y somos capaces de asimilar esa belleza, esa grandeza del corazón de Jesús en cada uno de nosotros. También sabremos nosotros llevar esa alegría, esa esperanza a los demás. Y más en esta época en la cual no solo vivimos una crisis que es de salud, sino que también es una crisis de tantas y tantas cosas que han construido la sociedad que conocemos o que hemos conocido hasta ahora. Que realmente sepamos llevar corazón, es decir, esperanza, a
aquellos que lo van a necesitar de verdad en los tiempos venideros. Que los cristianos sepamos traer un poco de luz ante tanta tiniebla, ante tanta incertidumbre, ante tanto miedo en este momento hacia el futuro, pensando qué es lo que va a pasar. Dios nunca nos va a abandonar. El corazón de Jesús siempre estará a nuestro lado. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí debe ir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos con la confianza puesta en Cristo, por quien tenemos libre acceso a Dios Padre. Por la Iglesia nacida del corazón de Cristo, roguemos al Señor. Nos convierta a los pueblos buscando la justicia y el respeto de los derechos humanos, roguemos al Señor. Por los que se sienten cansados y agobiados por tantos trabajos y sufrimientos, roguemos al Señor. Por los enfermos y los moribundos, especialmente afectados por el coronavirus, roguemos al Señor. Por nosotros que conocemos y celebramos el amor de Cristo expresado en su corazón, para que el Señor nos dé fuerza de ser testigos de ese amor, roguemos al Señor. Pidamos por todos aquellos miembros de la Asociación de la Tercera Edad de Nuestra Señora de Jesús, que en este año han fallecido y que están aquí contemplando a Dios cara a cara, para que les haya premiado sus buenas obras, roguemos al Señor. Dios Padre nuestro, que nos has manifestado tu amor en el corazón de tu Hijo, escucha nuestras súplicas por Jesucristo nuestro Señor.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira, Señor, el inefable amor del corazón de tu Hijo predilecto, para que los dones que te presentamos sean oferta aceptable a ti y expiación de nuestras culpas. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con todos vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, los que tenéis salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, cual con amor admirable se entregó por nosotros y elevado sobre la cruz hizo que de la herida de su costado brotaran con el agua y la sangre los sacramentos de la Iglesia para que así, acercándose al corazón abierto del Salvador, todos puedan beber siempre con gozo de las fuentes de la salvación. Por eso, con los santos y con todos los ángeles, te glorificamos, diciendo sin cesar. Santo es en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Cuando iba a ser entregada su pasión voluntariamente aceptada en todo humano, de gracias compartió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que es derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora la memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, así como María la Virgen, Madre de Dios, su
su esposo San José, los apóstoles, y cuando vivieron en tu amistad. A través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Antes de participar del banquete de la Eucaristía, el signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos lo que Cristo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme tu palabra, tener la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Padre, Señor, esté siempre con todos vosotros. Este es el Cordero de Dios, este es el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, nos pide fe y las enteras, pero la palabra tuya va a estar. Thank you.
Antes de terminar la celebración, volver a agradecer por la presencia de nuestra querida alcaldesa, de los regidores de aquí de Jesús y junta directiva, tanto los responsables y consortes también, que a veces de forma no oficial trabajáis tanto y apoyáis tanto como los que dan cara al público, digámoslo así. Pasa como con los obreros. Siempre hablamos de los obreros, pero las obreras, que son las mujeres de los obreros, también hacen tanto trabajo más muchas veces que los obreros, que son los que están, digamos, en la palestra. Esto pasa siempre. Unos somos las cabezas visibles, que a veces es lo que recibimos tanto las cosas buenas como después también nos abonan alguna vez, que para eso somos personas públicas, pero la verdad es que los que estamos siempre al frente de lo que sea, si no tenemos un equipo detrás que nos ayuda, que nos apoya y que hace que las cosas funcionen, pues no funcionan, que es la verdad. Así que muchas gracias a todos. Hemos celebrado esta solemnidad del corazón de Jesús con la misma alegría como si hubiéramos estado aquí con la iglesia llena de gente y todos los socios. Este año, pues, los socios van a poder ver la misa que subiremos ahora en un ratito a mi canal de YouTube. Sabéis que si ponéis mi nombre completo en YouTube, Pedro Miguel López Muñoz, podéis encontrar esta misa subida a partir de mediodía hasta que pongáis Misa del Corazón de Jesús con mi nombre y ya veréis cómo sale. Podéis verla tal cual. Los que la hemos vivido aquí la podremos revivir viéndola en el canal, y los que no han podido celebrarla junto con nosotros aquí, por lo menos podrán verla en el canal. Muchas gracias por haber venido, por haber hecho solemne esta solemnidad, para la redundancia del corazón de Jesús, que realmente Él siempre preside nuestras vidas y preside nuestros corazones, que el ánimo, la esperanza no nos falte nunca. Y ahora, pues, escucharemos el himno al Sagrado Corazón de Jesús, con gusto después de la bendición, y nos marcharemos. Y este año, pues, hemos celebrado ya la fiesta, el año que viene que sea mejor. Oremos. Señor, que el sacramento de la caridad encienda en nosotros el fuego del amor santo, por el que, cautivado siempre por tu Hijo, aprendamos a reconocerte en los hermanos, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
Que el Señor esté con todos vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Hermanos y hermanas, podemos ir en la paz del Señor. Como decimos aquí en esta tierra de Ibiza, vamos a ir sin vosotros.